Hola amigas y amigos, mi nombre es Ariel Quesada, profesor de Educación Física de la Dirección de Educación Municipal de la Comuna del Bosque, y el día de hoy traigo un juego orientado a la iniciación en el básquetbol para niños entre 9 y 13 años, y el objetivo de este juego es practicar el lanzamiento y clasificar alimentos saludables versus chatarra. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Vamos a crear una pelota con hojas de papel, cinta adhesiva y bolsas de basura. Además, debemos crear 4 aros, un aro grande, 2 aros medianos y un aro pequeño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar cualquier hoja que usted tenga en su casa y la vamos a ir doblando simulando una regla. Esta la vamos a ir uniendo con cinta adhesiva hasta lograr nuestros aros. También necesitamos hojas blancas para dibujar alimentos saludables y alimentos chatarra. ¿Cómo lo tengo acá? Una vez que usted tenga sus alimentos saludables y chatarra, los va a depositar en un recipiente donde va a tener todos estos alimentos para comenzar el juego. Entonces, vamos a dar inicio a este juego y las reglas son las siguientes. Primero, vamos a ubicar nuestros aros en estas posiciones y además vamos a utilizar 2 sillas. Como pueden ver, los aros tienen número 2 y número 1. Los alimentos chatarra tienen el número 1 y los alimentos saludables el número 2. Entonces, vamos a sacar al azar uno de nuestros dibujos y acá tenemos número 1 completo, comida chatarra. Entonces, mi lanzamiento debe ir dirigido a cualquiera de los números 1. Listo el lanzamiento, voy a sacar otro alimento. Y esta vez es saludable el número 2. Entonces mi lanzamiento debe ir dirigido al número 2. Recuerda, tenemos 5 oportunidades de lanzamiento y el participante que enceste la mayor cantidad de lanzamientos será el ganador. Recuerda, la alimentación saludable es buena para tu cuerpo y recuerda, quédate en casa.